llevar nuestro taller de instrumentación y técnicas de navegación, si hoy en día nos parece que una embarcación cruce los mares y surque miles y miles de kilómetros a través de los océanos, imaginaos esta enorme hazaña hace más de 500 años. Para ver cómo estos intrépidos marineros solucionaban las dificultades a medida que se les proponían, os vamos a enseñar los principales instrumentos y técnicas de navegación de la época, como pueden ir siendo la corredera, las cartas de navegación, el astrolabio, el cuadrante, los nudos, la brújula y por último el cuaderno de cálculo. Por favor, distribuidos en grupos, en más o menos iguales a lo largo de los talleres. Gracias. La tienes que mirar esto al agua y cuando llegas hasta este nudo tienes que decir marca. Cuando se haya acabado el tiempo, empiezan a recoger la cuerda y el número de nudos que hayan montado es la velocidad a la que va en el barco. Ahora la llevas al lateral. ¿Aquí? Sí. Y se cuenta en 5 en 5, entonces saldría 9 más o menos minutos, que serían 9 millas, si lo multiplicamos por 1,85, 16 kilómetros y medio más o menos. Yo soy Daniel y os voy a explicar un poco las cartas náuticas o cartas de navegación. Las cartas de navegación o cartas náuticas es una representación gráfica de una superficie del mar o costa adyacente a escala de forma semejante, orientada y exacta. En las cartas náuticas se indica la profundidad del mar, que son esos números, y la posición geográfica del barco, porque puede atravesar y sortear los peligros sin ningún problema. La Tierra se divide, para orientarnos se divide en los paralelos y los meridianos, que son esos números. Como supongo que sabéis, un grado equivale a 60 minutos y un minuto a 60 segundos. Un minuto también equivale a una milla náutica y una milla náutica a 1,85 kilómetros aproximadamente. Ahora voy a explicar cómo medían los marineros antiguamente la distancia. Cogían el compás y elegían dos puntos. Por ejemplo, la isla de Tarifa y Punta Gracia. La llevaban al lateral, se cuenta de 5 en 5. Con lo que serían 12 minutos, 12 millas náuticas, y si lo multiplicamos por 1,85, salen 22 kilómetros más o menos. Y si ahora queréis dar la vuelta y probar a medir con el compás. Un antiguo instrumento que se utilizaba en la navegación para medir los ángulos entre una estrella y el horizonte. Se llamaba así porque tenía forma de un cuarto de círculo, tenía el arco graduado, en el lateral tenía dos mirillas para indicar a la estrella y del vértice caía una plomada que era la que decía lo que era el ángulo. Se utilizaba de esta manera, dejando caer el vértice, o sea, dejando caer la plomada, y así se veía lo que tenía el ángulo, que era igual. Ya sí, probadlo, hombre, a ver qué tal. Tienes que alejarte un poco.
mira esa estrella. Pero mira por el agujero. Hombre, hay que tirarse la que sea primera. El astrolabio es un instrumento que sirve para medir la altura y la posición de las estrellas en el cielo nocturno. Tiene dos lados. Este lado sirve para medir la altura de la estrella en grados. Lo que hay que hacer es apuntar con esta mirilla hacia la estrella de tal manera que tú puedas verla desde la otra mirilla. El número que te da aquí será la altura de la estrella en grados. Si se trata de la estrella polar, lo que te dará será la latitud en la que te encuentras. Y además también te dará el mes del año. El otro lado sirve para medir la hora y para saber cuál es el cielo nocturno en ese momento. Esta ruedecita tiene todos los meses y esta segunda ruedecita tiene todas las latitudes. Hay que poner la segunda ruedecita de tal manera que concuerde con la primera y lo que nos dé será el cielo nocturno en ese momento. Esta aguja servirá para medir la hora dependiendo de la latitud. Lo voy a hacer yo. Es que soy Alejandro Fernández y yo, Daniel García, y os vamos a explicar los nudos de la época. Bueno, los nudos de la época eran muy usados y ya que fue tan buena técnica, se siguen usando ahora. Los nudos son muy importantes a la hora de navegar. Hoy mostraremos cuatro nudos de los más básicos. Está el nudo de 8, el nudo llano, el haz de guía y el valle trinque. Bueno, os voy a explicar el valle trinque. El valle trinque era un nudo muy usado y fácil de hacer. Y era para asegurar las defensas del barco. Y se hace. Pones el nudo así. Ahora lo cruzas en diagonal, lo metes por debajo y entre las dos partes de la cuerda, ahora tiras y debería quedar una cosa así. Ahora, mi compañero va a aplicar el nudo llano. Vale, el nudo llano. El nudo llano es un nudo muy básico que sirve para atar los cabos de mismo tamaño. El nudo llano es así. Lo ponemos los dos cuerdas, los dos extremos, bueno, al mismo extremo, ¿vale? Lo atamos como si nos estuviéramos atando los zapatos, ¿vale? Lo cogemos así, le damos la vuelta, lo mismo pero del revés, y ya está, y quedaría una cosa así. Ahora, para asegurarnos que está bien el nudo, hacemos así y vemos que las dos cuerdas están atadas en el otro. Ahora yo voy a explicar el nudo de guía. El nudo de guía era el más usado a bordo y es un poco difícil de hacer y se hace. Cogemos la cuerda, la hacemos así, metemos un extremo por el círculo que ha quedado. Ahora lo metemos por aquí atrás y por el hueco que ha creado la cuerda tiramos. Debería quedar así. Y ahora mi compañero va a aplicar el nudo de 8. Vale, el nudo de 8. El nudo de 8 es muy usado a bordo, sobre todo cuando navegamos a vela. Es un nudo que lo que hace que un cabo no se escape de polar. El nudo de 8 es así. Lo ponemos así, ¿vale? Le damos la vuelta. Lo que hacemos es que después cogemos la cuerda aquí, ahí que se escapa. Tiramos de aquí y vemos que sale un 8. Esto es lo que hace que la polar no se escape. Ahora hacemos así y vemos que ya el nudo ya no se escapa. Y bueno, pues nada, es un nudo. No sé si va a ser un nudo ya. Vamos a hablar un poquito sobre el agua. En esa época, uno de los mejores instrumentos de navegación que había fue este, la verdad. Porque era el único instrumento de navegación que sirvió para ubicarse. La crearon los chinos en el año 900. Y su objeto más importante es su aguja metálica, porque esta es la que se encarga de que eso, que apunta metálica. Y pues bueno, si la quieres hacer en casa, pues vamos a decir un poquito cómo la hemos hecho. Bueno, para hacer la brújula casera lo único que necesitáis es un tapón de corcho, cortado más o menos más de la mitad, bueno, así. Y hacer un agujero y poner una aguja inventada. Y bueno, nosotros lo que hemos hecho para decoración es coger de la forma del corcho, coger un papel y dibujarle una flecha y le hemos puesto silicona. Y bueno, cuando tenéis las cosas están hechas, hay que ir matando a su aguja. Bueno, ahora no lo tengo.
hay que matar en un sentido, porque si no se desorienta la U. Y hay que mantarla en un tiempo de 30 segundos, más o menos. Y eso, si queréis coger la brújula y decirnos dónde está el norte. ¿Pero dónde está? Bueno, más o menos. Ahora voy a meter el agua, por ejemplo, aquí. Como podéis ver, pues va girando. Sí que es verdad que coge un mismo sentido al girar. Y tarda los minutos. O sea, siempre va bien. Bueno, excepto que la imantes mal y... Hacedme la idea de que es un cuaderno de bitácora, venga. Tiradme ideas. Venga, vamos. No sé, menciones, yo no sé. Vale, un cuaderno de bitácora se ubicaba dentro de los aposentos del capitán, normalmente dentro del armario de bitácora. A eso viene el nombre de cuaderno de bitácora. Normalmente se apuntaban datos con los cuales se podía utilizar para saber luego en qué, para solucionar problemas luego. Por ejemplo, la latitud, la longitud, la velocidad activa del barco, que se medía en nudos normalmente, la velocidad del viento, si las velas estaban subidas o bajadas, si el mar estaba picado o calmado, y también la meteorología del momento. También tenía un aspecto bibliográfico en el que se apuntaban todas las cosas que ocurrían durante la experiencia del barco. Además de ese aspecto bibliográfico, se apuntaban bibliografías de algunos tripulantes del momento y, lo más importante, lo que ocurría durante ese proceso. También se apuntaban recetas y la gente que bebía, cuánto habían bebido, la gente que se tiraba por la borda, lo más importante. Las bajas también tenían un aspecto bastante cómico, pero se apuntaban. Era como una marca de lo que había ocurrido a lo largo del viaje. Y nosotros queremos que apuntéis vuestras marquitas de qué tal os ha parecido. Así que pasaros por aquí un momentito por al lado y apuntad qué tal os ha parecido este enorme viaje. ¿Los tres sois del mismo curso? Sí, sí. Vale, pues... Ah, eres de primero, ¿no? Vale. ¿Y vosotros? Vale, pues sí. Apuntad el profesor y qué tal os ha parecido los tres. Claro, depende de...